Muy buenos días para todos, hermanos. El día de hoy quiero compartirte un mensaje acerca de qué estoy comunicando. En medio de una era que pudiéramos decir de las comunicaciones, donde contamos con tantos medios, uno de los principales desafíos que afrontamos es acerca justamente de la comunicación. Quiero analizar la figura de las relaciones públicas. Bajo este rol, quiero que nos pongamos este traje y que le digas a la persona que tenés al lado tuyo, ¿cómo te va? Como decía el personaje de Chespirito, ¿cómo le va? Dígame, licenciado, licenciado en relaciones públicas. Voy a definir qué significa esto, y quien desarrolla las relaciones públicas gestiona la comunicación en vista de lograr la mejor relación posible o interrelación entre la organización que le toca representar, que en nuestro caso sería el Reino de Dios, y esas diversas audiencias o interlocutores externos que en medio de una sociedad tan diversa como la que vivimos son muy heterogéneos y distintos en la manera en que ellos aprecian, ven la realidad. Entonces, nosotros tenemos que trabajar y nuestro objetivo es hacer bien conocer el Reino de Dios, sus bondades, sus virtudes. Y para esto tenemos que nosotros saber comunicar bien. Tenemos que comunicar esa identidad, esa característica que nos hace distintos, distintiva. Ese conjunto de valores y de principios que son medulares y que regulan nuestra conducta, nuestra cultura cristiana. Entonces, tenemos, jugando con todos estos, valores, vamos a transmitir una imagen, que esta imagen no es algo que podamos dejar libre al azar, sino que tenemos que nosotros ser intencionales y poder lograr de que pueda ser la mejor representación de un modo cabal y genuino de quiénes somos, de cómo actuamos y por qué actuamos como actuamos. También debemos construir una reputación. Decíamos que cada una de esas audiencias son heterogéneas y en cada uno pudiéramos tener una opinión distinta. Pero en lo que esté a nuestro alcance, debemos trabajar en que caiga todo tipo de prejuicio para que podamos alcanzar a cada uno de ellos con el mensaje del Señor, dado que este reino no es el invento de ningún hombre, sino que es el diseño divino por medio del cual el Señor quiere salvar a la humanidad. Y como Jesús dijo, de que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, debemos ocuparnos en la comunicación para poder ser eficientes en la expansión y la promoción de este reino. Quienes estudian la comunicación dicen que si entre el emisor y el receptor el mensaje no está siendo bien recibido, hay una mayor responsabilidad comunicacional en el emisor que en el receptor. Nunca podemos subestimar al receptor que no tiene la capacidad de entender el mensaje. Entonces, si por estos días como iglesia a nuestra sociedad, a las distintas audiencias que estamos nosotros afectando, no está siendo bien recibido nuestro mensaje, quizás debemos buscar herramientas y capacitarnos para ser mejores comunicadores y de esta forma poder llegar a cada uno de ellos. Entonces, tenemos que visualizar esto y trabajar en la imagen que proyectamos y en la reputación que vamos a construir en cada uno de ellos para que puedan llegar al conocimiento del Señor. Me parece muy interesante una herramienta que ha surgido por estos días en la sociedad en respuesta a esta crisis comunicacional es, por ejemplo, el coaching ontológico, que mucha gente empieza a trabajar porque el principio bajo el que se mueve es que básicamente muchos de los conflictos interpersonales que atravesamos, que pudieran ser a nivel familiar, matrimonial, laboral, en los negocios, no tienen su raíz en un conflicto de fondo, sino que responden justamente a una falencia grave en la comunicación. Y pudiéramos graficarlo en un conflicto matrimonial, por ejemplo, en el que quizás
no hay una diferencia de fondo en una opinión, por ejemplo, sino que puede estar generado dicho conflicto en algún lenguaje corporal, a un tono de voz, o quizás una expresión irónica, que es justamente la raíz por la cual se da esa diferencia y se genera un conflicto. Entonces, podemos ver que por estos días nosotros no podemos asumir, referido a la comunicación, que las cosas son como nosotros creemos que las estamos viendo. Debemos acercarnos y conocer más a las audiencias y que son distintas en su manera de pensar, en los valores, para poder ser eficientes en la comunicación. Y por sobre todas las cosas, algo que no nos podemos permitir es enojarnos. ¿Sí? Cuando nos dicen algo que no nos agrada y que quizás está poniendo en tela de juicio a aquello que hacemos para el Señor, algo que nunca nos puede suceder es enojarnos. Decía mi mamá que el que se enoja pierde, porque justamente está demostrando que hay debilidad y con esta reacción trata de cubrir que hay una impotencia y justamente falta de argumentos. Hay una famosa frase que dice, no subas el tono de tu voz, sino que mejora tu argumento. Entonces, en este tiempo debemos profundizar como apologistas la razón de ser de nuestra fe para que pueda ser comprendida y entendida por cada una de nuestras audiencias. Quizás tenemos un discurso que es fácil de comprender en nuestra audiencia interna, pero en nuestra sociedad tenemos que mejorar las herramientas y los recursos comunicacionales para poder llegar a cada uno de ellos. Así que en esto nos vamos a estar basando esta mañana y no vamos a salir con un garrote a decir ahora sí te voy a cantar las 40 verdades, sino que vamos a actuar con la mansedumbre, con el amor del Señor, que seamos revestidos para que de este modo podamos ser eficientes y alcanzar a todas las personas que tenemos en nuestro entorno. Y quiero compartir un pasaje que está en 2 Corintios 3, versículo 2. Acá hay una situación de que han surgido falsos maestros en ese tiempo y cuando un ministro iba a otra ciudad necesitaba una carta de recomendación. Y dice acá el apóstol, ustedes son nuestra carta de presentación, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo. Entonces podemos ver que esto es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Quizás es difícil que hoy una persona que no conoce a Dios pueda acceder o por motu propio pueda ponerse a leer la Biblia. Pero dice el Señor en su plan perfecto y en su diseño original de que Él se está queriendo comunicar con esta sociedad, con esta humanidad tan heterogénea, con tantas características tan distintas y para eso nos ha escogido a nosotros. Y una carta es justamente un canal comunicacional por el cual una persona se quiere transmitir un mensaje a otra. Y dice acá la palabra del Señor de que nosotros somos esa carta de presentación, somos esos licenciados en relaciones públicas que estamos encargados de representarlo al Señor delante de las distintas audiencias. Y para eso debemos seguir puliendo y capacitando nuestra capacidad de comunicación para que todos lleguen al conocimiento del Señor. Y quiero trabajar dos precedentes, que me gusta esta palabra precedente que viene del derecho anglosajón. Ustedes saben que nosotros tenemos un derecho codificado, tenemos derecho civil, derecho penal y todo está en leyes. Pero en el common law, como existe en Inglaterra o en Estados Unidos, para resolver una situación del presente se apela a una situación similar que ha sucedido en el pasado para poder ver cómo se solucionó y de ese mismo modo que se solucionó en el pasado se puede encontrar una solución a un conflicto de la actualidad. Y de ese mismo modo vamos a leer el libro de los Hechos, que no es un
tema histórico nada más, sino hoy lo vamos a tomar como un precedente, algo que sucedió en la antigüedad y que Dios permitió que esté hoy en nuestro conocimiento para que nos pueda servir para poder solucionar los desafíos que vivimos en la actualidad, en la sociedad donde el Señor nos ha sembrado y donde tenemos que ser influencia. Dice Hechos 17, versículo 6, la carta que estaban leyendo de Pablo y de los discípulos, en un momento dice gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mirá ese mensaje que habían generado esta gente sobre una influencia preponderante que había en ese momento, que pudiéramos decir que era una idiosincrasia, una manera de conducirse. Habían venido estos discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo y habían dicho de que Jesús era el Cristo y que en Él había salvación, y esto empezó a traer cambios personales, cambios en la familia, hasta cambios culturales, y esto generó mucha incomodidad en las personas, y esta fue la expresión que terminaron diciendo: estos que trastornan el mundo entero, o sea que están rompiendo ese status quo, están rompiendo toda esa manera de ser de una cultura con disvalores que eran anti Dios. De repente se estaban volviendo poblaciones enteras a buscar al Señor, y qué hermoso poder ver este precedente. Y hay otro que está también en el libro de los Hechos, capítulo 19, y dice en el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mirá qué maravilloso que habían milagros presenciales donde estaba la mano de Pablo, pero también había milagros a la distancia. Había limitaciones físicas por las cuales Pablo no podía estar en todas las iglesias y en todas las ciudades. Y del mismo modo podemos ver por estos días que esta pandemia ha traído alguna limitación física. Ya es reducido los espacios donde podemos estar, pero esto nos permitía en aquellas épocas, a través de los paños, que esos milagros se manifestaran a la distancia, y del mismo modo con la virtualidad, con todo esto que estamos desarrollando en este tiempo, tenemos que romper nuestros techos mentales y entender de que no es que el Señor se comporta de un modo presencial y de un modo distinto en lo virtual, sino que Él tiene la capacidad para trascender el espacio y puede moverse mucho más allá de lo que nosotros podamos entender y comprender. Entonces, en este tiempo podemos levantar un clamor y decirle: papá, dame una unción virtual, para así como te has movido en lo presencial, yo pueda ver milagros cada vez que se graba un video como este, o se hace una reunión por Zoom o por lo que sea. El Señor no ha cortado su mano ni está limitado para su operar. Y también, como sucedió en Tesalónica, los dos, me encantan los títulos que tienen esos capítulos, dice: alboroto en Tesalónica, alboroto en Éfeso. Algo se empezó a mover y se empezó a incomodar la cultura y la gente que estaba en ese lugar. Y dice el versículo 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Había convicción en sus corazones, y esto traía cambios profundos. Dice el versículo 19: y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces vemos que sobre una influencia que era predominante en ese tiempo, vino una influencia del reino que se volvió una tendencia superadora y empezó a traer cambios en ese tiempo. Y eso creo que es la voluntad del Señor para este preciso momento. Escuchaba históricamente, después de cada pandemia hubo profundos cambios culturales, y yo creo que esta es la oportunidad para el reino de Dios. Si vos escuchás por la calle, hay un clamor
generalizado de mucha decepción de nuestros líderes políticos, de nuestros dirigentes que han caído en un nivel de degradación moral, y en nuestra sociedad hay un clamor, y como dice la palabra de Dios, de que está pidiendo la creación, gime en espera de la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sujeta a corrupción y ya no se puede confiar en nadie. Entonces esta es la oportunidad para que nos levantemos como iglesia y podamos decir, acá está la respuesta, volvamos al Señor, dejemos que su justicia, sus principios sean aplicados, y esto va a hacer crecer nuestras empresas, crecer nuestras familias, y vamos a poder salir de este modo adelante. Entonces, qué maravilloso que en este tiempo tenemos la oportunidad de ser influencia sobre nuestra nación. Y hay una característica muy interesante del apóstol Pablo, y con esto quiero estar terminando, de que él era versátil. En 1 Corintios 9, versículo 20, dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Si bien era parte de esta nación, pero en el Señor había sido libre del legalismo, de reglas que eran rigurosas, que no llevaban a nada. Pero él, por amor de los judíos, se sometía a esas reglas estrictas para poder alcanzarlos. Entonces, volvemos a este principio de quien hace relaciones públicas, ve cómo gestionar la comunicación para ser accesible a las distintas audiencias. Y dice el versículo 21, cuando estoy con los gentiles, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. No era que él era un camaleón que cambiaba según la ocasión, sino que por amor a las personas, él se hacía accesible. Y dice, si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Que este sea nuestro sentir, que hoy podamos salir de nuestra zona de comodidad y hoy ser accesibles a las personas y poder encontrar los recursos. Si bien el mensaje va a ser el mismo, los mensajeros hoy debemos avanzar y expandir nuestra mente y nuestro corazón y ver las maneras y los recursos que el Señor seguramente nos va a ir entregando para poder alcanzar a nuestra nación argentina. Así que, revestidos del amor de Jesús, vamos a poder traer respuesta a ese clamor que hay por las calles de nuestra sociedad para que se puedan volver a Cristo. Y quiero terminar este tiempo orando y clamando a Jesús de que esto sea instaurado y que Él pueda seguir operando sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de estar delante de tu presencia. Sabemos, Señor, de que no somos producto del accidente, Señor. Vos nos sembraste en esta nación argentina y por esta razón queremos nosotros activar tu perfecto plan para llegar a nuestra sociedad. Señor, a cada público, a cada audiencia, Señor, a cada persona con una característica tan distinta que quizás hoy pueda estar distanciada por algún prejuicio, por algún pensamiento, pero creemos, Señor, que vos echás por tierra toda mentira, Señor, y nos permitís ser testimonio, esa carta de Cristo sobre esta nación, y que podamos nosotros afectar, Señor, los aires, los ambientes, Señor, con un precedente de justicia, con un precedente de santidad, con un ejemplo de vida, Señor, con un testimonio de que se puede ser honesto y de que se puede prosperar aún en esta nación con todas las dificultades que estamos atravesando. Señor, gracias por tu mover en este tiempo. Señor, una vez más te decimos, tenenos en cuenta, henos aquí. Señor, somos instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.